En otro tema, un grupo de jóvenes latinos, incluyendo algunos de nuestra región, han estado participando en programas durante toda la semana aquí en la capital, según ellos, para ser los próximos líderes. Claudia Curiel nos cuenta de qué se trata este programa. Para Daniel Villegas, de Falls Church, Virginia, hoy fue la primera vez que conoció a un congresista. Nunca he tenido esta oportunidad tan para poder ver a un representante del Congreso cara a cara y poder hablar con él de problemas y tópicos que nosotros los jóvenes tenemos en la comunidad. Él es uno de 60 estudiantes que forman parte del programa Next Gen, el Instituto del Caucus Hispano Congreso. Nosotros traemos estos estudiantes de bajos recursos aquí a Washington para que ellos puedan aprender cómo que funciona el gobierno federal, cómo que, cuáles son los asuntos que están impactando nuestra comunidad. El programa consiste en talleres, debates y discursos, entre otras cosas, con la esperanza de formar la próxima generación de líderes hispanos. 5 estudiantes en el programa son del área de Washington, incluyendo Santos Amaya. Me hizo entender lo que quiero estudiar, que es inmigración. Porque he visto tantos jóvenes que se dan por vencidos por la misma razón, porque no tienen el apoyo de la comunidad, y yo quiero ser una de esas quien apoya a los demás. Los estudiantes son todos hispanos, entre 14 y 19 años de edad, y el 77% serán los primeros en sus familias de graduarse de la universidad. Estamos en el Cannon House Office Building, que es uno de los edificios congresionales más antiguos. Y aquí es donde los estudiantes van a pasar todo el día reuniéndose no solamente con congresistas, pero también con senadores y otros latinos que trabajan aquí en el Congreso para aprender de sus experiencias. Tony Cárdenas es uno de los congresistas que estuvo presente hoy. Y ellos deben estar aquí en parte de este Congreso como miembros, como no nomás estudiantes, pero personas que van a trabajar en el futuro aquí en este Capitolio tan importante y tan poderoso. Si le gustaría participar en este programa el año que viene, puede llenar una solicitud con el Instituto del Caucus Hispano Congresional. Claudia Curiel, Telenoticias Washington y HolaCiudad.com.